Presentación del reto Pirineos con Antonio Hermoso, presidenta de ACU Granada, que nos contará una excepcional experiencia que solo verla y oírla emociona. Muchas gracias, Joan, y bueno, buenas tardes de nuevo. Yo quisiera empezar, voy a hacer una pequeña exposición, son 20 minutos, con lo cual dedicaré 8 o 10 minutos o quizá algo menos a explicar un poco esto, y luego proyectaremos un vídeo de 8 minutos y medio, que es el vídeo corto del documental largo que hicimos de 20 y tantos minutos del reto Pirineo, ¿vale? En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a Janssen por su colaboración, no ya solo en esta jornada por patrocinarla, sino concretamente por el reto Pirineo sin la colaboración de Janssen no hubiera sido posible. Además, yo recuerdo cuando esto se planteó al principio, en cuanto les transmití la idea, su contestación fue para adelante, no hablamos de dinero, no estuvimos hablando de nada, sino para adelante, nos encanta el proyecto y ya iremos hablando, efectivamente ya iremos hablando, y bueno, el proyecto ha salido adelante y creo que ha salido bastante bien. Quiero agradecer a mis amigos, compañeros y montañeros que han estado conmigo en este reto, porque el reto no es mío solo, yo puedo ser la cabeza visible en la organización, pero fuimos 4 o 5 amigos con una amiga que nos embarcamos en esto, y esto no era un reto de subir solo a la Neto. El invierno anterior, todo el invierno estuvimos haciendo entrenamientos en Sierra Nevada, era muy, muy exigente para poder hacerlo y culminarlo con el tema de Pirineo. Y agradecerle a ACU, porque bueno, ACU Granada ha estado ahí desde el principio y haberme permitido o habernos permitido que todos sacáramos adelante. Yo, después de lo que se ha hablado aquí en temas de humanización, a mí personalmente es algo que me encanta, el tema de la humanización, y no solo el estar en grupos en los que podamos hablar, sino a la hora de prácticas, qué podemos hacer en la humanización y qué podemos hacer conjuntamente. Porque evidentemente cuando yo hablo del empoderamiento y de la participación de los pacientes, no es solo que se nos permita participar, que está muy bien, sino que el paciente también tiene que ser consciente de su responsabilidad, porque esto es responsabilidad de todos, no es una cuestión de pedirle al profesional que nos trate de una determinada manera, que nos escuche, tal. Nosotros también tenemos que aportar valor, porque tú lo has dicho, al final somos todos personas, está construido por seres humanos todo esto, y no es sentarme a esperar que el profesional me dé la solución o humanice el sistema al profesional. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad ahí también y tenemos que ejercerla. Es decir, si queremos ejercer una serie de derechos, tenemos también previamente una serie de responsabilidades que debemos de aceptarlas y llevarlas a la par que los derechos. Yo diría, después de todo esto, que para mí creo que hacer el reto humaniza. Es decir, el reto está hecho por personas que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal y que eso trasciende mucho de lo que es el reto deportivo en sí, que ahora lo veremos, yo no lo voy a contar porque lo vamos a ver en el vídeo, y yo creo que la importancia del reto y por qué nosotros nos planteamos hacer un reto de este tipo, podemos buscar muchos motivos, pero yo sí tengo que señalaría, uno, dar visibilidad a las patologías crónicas y en este caso a las enfermedades inflamatorias intestinales, porque además son procesos que se viven muy en la intimidad de la persona y a veces eso supone un gran trauma y depresiones y muchos problemas. Y entonces el poder dar visibilidad a este tipo de cosas es fundamental. Dar ejemplo. Y yo, cuando yo digo dar ejemplo, es dar ejemplo de vida, de fe de vida vital de personas que con sus enfermedades, con sus complejidades, con sus problemas, tiran para adelante y sus proyectos, del tipo que sea, lo sacan y lo llevan hacia adelante. Y cuando tú das ejemplo en ese sentido, de alguna manera puedes ayudar a que otras personas que por la enfermedad, por lo que sea, se ven muy encerradas en su casa, digan, oye, si esta gente puede tirar con esto, yo puedo tirar con otras cosas, no tiene que ser esto, evidentemente, cada uno hará lo que le guste o lo que pueda, pero yo creo que el ejemplo es importante en este sentido. Un reto como este tipo, yo creo que para los que lo hemos hecho y queremos dar esta visibilidad, genera confianza en uno mismo. Es decir, el ser capaz de hacer cosas que tú te planteas te da mucha seguridad en ti mismo a la hora de afrontar toda la complejidad de tu vida, de todo. Y en este caso de lo que es convivir con una enfermedad, que todos lo sabemos,
los que estamos aquí y la gente que está conectada, que le quiero dar las gracias porque hay muchísimas conexiones a través de la red para esta jornada. Yo creo que es muy importante para nosotros, porque claro, son enfermedades muy duras de llevar a veces, cuando aparentemente estamos muy bien, pero todos los que padecemos una enfermedad inflamatoria intestinal o otras patologías, pero en este caso esta, sabemos que pasamos por momentos muy complejos a veces. Y un día estás muy bien y al día siguiente, sin motivo aparente, estás mal. Y no te duele nada, sencillamente es que ese día emocionalmente no estás bien. Y esa es tu enfermedad. Y nosotros, ¿qué decimos? Aprendemos a vivir con nuestra enfermedad. No somos enfermos. El día que llegamos a la conclusión, y hoy solo decía yo como voluntario a un paciente que estaba visitando en el hospital, que le habían operado, el día que tú asumas que tienes que convivir con una enfermedad y dejes de considerarte un enfermo, empezarás a vivir. Porque para nosotros eso es lo fundamental. Es decir, que dejemos de sentirnos enfermos y aprendamos a que tenemos una enfermedad y que a veces nos pasa factura compleja y nos obliga a quedarnos en casa y resguardarnos, pero que eso no nos va a condicionar nuestra vida. Es decir, al final volvemos a lo que el reto de Pirineos tenía y tiene un mensaje muy claro, que es que la enfermedad no te pare. Y eso yo creo que es transversal a muchísimas patologías crónicas, a todas, por decirlo así, y a muchos tipos de personas. Es decir, que la enfermedad no te pare. Te puede parar puntualmente en momentos puntuales, pero no puede parar tu vida la enfermedad. Yo creo que si eso lo asumes y lo vives desde esa perspectiva, al final la enfermedad es una mochila que tú llevas y a partir de ahí tiras para adelante. Dicho todo esto, sí quiero hacer mención en el tema reto, en la pieza que vamos a proyectar. Hablan distintos profesionales sanitarios. En la pieza grande, digamos, en el documental grande, hablan 6. Y en este hablan 2. Y no es casual que hablen esas 2 profesionales, la psicóloga y la enfermera especialista en enfermedad inflamatoria intestinal. Porque es un poco el carácter reivindicativo también que le queremos dar al documental de la falta de psicólogos, psicólogas en las unidades de inflamatoria intestinal, que además es una demanda de los propios profesionales y en general algo transversal a todas las patologías crónicas y a todo el sistema, pero en el tema de enfermedad inflamatoria intestinal, pues se sabe un porcentaje altísimo de las personas que la padecemos, a lo largo del tiempo va a necesitar un recurso de apoyo psicoemocional que te lo tiene que prestar una persona especialista, y que es mejor que esa persona esté dentro del sistema. Nosotros tenemos la suerte, y también en este caso con el apoyo de Janssen y del proyecto que presentamos de atención psicológica a la Fundación de la Caixa, pues poder tener en nómina a una psicóloga, y que además la aportamos al hospital, porque va a los 2 hospitales públicos de Granada. Pero eso es algo que hace ACU y encantado de hacerlo, pero tiene que llegar el día en que el propio sistema sea capaz de asumir eso y no tengamos que ser las entidades sociosanitarias sin ánimo de lucro, las asociaciones las que lo hagamos. Y luego el tema de la enfermera, porque bueno, es fundamental. Enfermeras de enfermedad, esto que a veces se va. Enfermeras para la enfermedad inflamatoria intestinal específica, con consulta propia, con agenda propia, no hay tantas. Es algo que lleva pocos años, de hecho en gran parte de los hospitales de Andalucía no la hay. En Granada tenemos la suerte de que en el Hospital San Cecilio, y ahora en la siguiente mesa está Salvi, una enfermera del Hospital Universitario San Cecilio, que lleva ya 3 para 4 años con una consulta monográfica sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Eso alivia, eso ayuda mucho a los pacientes. No podéis ni imaginar hasta qué punto yo, por los grupos de WhatsApp de ACU y otros grupos, el hecho de tener un referente enfermera en tu unidad, cómo te ayuda, cómo te tranquiliza, cómo te soluciona problemas. Y bueno, lo triste es que no están todos y hay que pelearlo. Ya mismo, yo no sé si va a ser ya para enero, se abre esa consulta en Ruiz de Alda. Ya está la enfermera, se está empezando a formar, con lo cual Granada, pues bueno, al final ahí vamos a ser también un poco punteros, porque va a tener enfermeras. Y el hecho de que, especialistas, y el hecho de que en este documental hablen estas 2 enfermeras, esta enfermera y esta psicóloga, para cuando este documental lo utilicemos como herramienta de trabajo en los servicios digestivos de hospitales de Andalucía, principalmente, pues sea un poco ese carácter también reivindicativo de 2 figuras fundamentales en el abordaje integral de las enfermedades inflamatorias intestinales y por extensión a todas las enfermedades crónicas. Yo no me entretengo más, pasamos al documental y si después hay algún comentario, alguna pregunta, pues con mucho gusto la contesto. Thank you.
Este proyecto aparece hace ya algún tiempo, año y medio, en el que un grupo de amigos, personas que tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, algunos de ellos con ostomías, decidimos que, bueno, que podíamos visibilizar nuestra realidad y un poco que sirviera, entre comillas, de ejemplo para muchas personas que viven mal estas enfermedades, crónico-colitis ulcerosa, y que lo que pretendemos es, pues, llegar a gente y que estas cosas se normalicen. Empezamos a hablar qué podíamos hacer, nos gusta la montaña, solemos salir juntos en Sierra Nevada con frecuencia, y entonces decidimos plantearnos la posibilidad de hacer un reto, de venir a Pirineo y estar 9 o 10 días por aquí haciendo excursiones y subiendo a distintos picos. Nuestro principal problema es que, pues, dependemos de nuestro estado nutricional, que no nos den calambres, que vayamos bien de electrolitos y controlar todo este tipo de cuestiones. Pero quizás eso le va a dar bastante, bastante más satisfacción una vez que lleguemos. Yo creo que lo tenemos difícil, pero lo vamos a hacer. Bueno, pues el día, unas poquitas nubes, pero tenemos un buen día. Demasiado calor para nuestro gusto, creo yo. Debería haber amanecido con más frío, pero bueno. Bien, con mucho ánimo. Y nos subimos directo hacia el Aneto. Cualquier esfuerzo para nosotros nos supone un esfuerzo mucho más, el doble que para cualquier otra persona. La enfermedad, de hecho, te condiciona porque, como no tienes una digestión ni unas deposiciones como el resto de la gente, pues claro, siempre vas muy flojo, vas casi al límite. Tu organismo no asimila los mismos nutrientes que pueden asumir en el caso de personas que están normales. La enfermedad inflamatoria es dura de llevar, porque funciona por altibajos. Hoy estás perfecto y mañana te cuesta muchísimo. Lo único que hay que aprender es a controlar el cuerpo un poco, saber que con la nutrición adecuada puedes ir remontando y esas sensaciones un poco anémicas se pueden ir levantando. Las enfermedades crónicas, y concretamente la colitis ulcerosa, es una enfermedad que es complicada de entender. Y bueno, al final, con una enfermedad de este tipo, tus profesionales van a ser más o menos los mismos siempre. Entonces, para mí es muy importante establecer una relación buena con ellos, es decir, tener una relación empática con tus profesionales ayuda mucho a comprender la enfermedad. Yo creo que cualquier enfermedad crónica necesita que la persona que la padece o la sufre o la sobrelleva esté estable emocionalmente. La parte emocional en este tipo de enfermedades es súper importante. O sea, está demostrado que si a nivel emocional estas personas mejoran, su enfermedad también va a mantenerse más estable. Si estamos bien mentalmente, emocionalmente, los esfuerzos físicos nos resultan mucho más llevaderos. Una de las funciones muy importantes en la consulta de enfermería es la adherencia terapéutica. Nosotros tenemos que trabajar mucho con ellos, que no deben dejar los tratamientos, que en caso de que se cansen y lo quieran dejar, que siempre consulten con nosotros. Siempre tenemos que establecer un contacto con ellos de comunicación asertiva, de empático, de entender por qué no la toman, ¿no? Y ponerlo en su lugar. Entonces, bueno, pues tenemos que detectarlo y trabajarlo, ¿no? Ponerlo como objetivo, para que todos los miembros del equipo trabajemos con ellos. Llegando, coronando el collado, Corona, que es verdad que hay un momento de bajón colectivo del grupo, de bajón personal. Era donde ya se notaba como íbamos casi al límite. ¡Vete!
mal. Y la nieve, peor que la meteo. No se puede avanzar. Es que mucha nieve. La nieve por encima de la rodilla a veces. Y abrir huella es una tortura. Que se iba a morir y míralo, y está aquí. Yo lo pasé muy mal, porque cuando llegué a cima llegué trastornado, llegué mal, pero fantástico, fue impresionante. Bueno, para mí ha sido un sueño cumplido. Creemos que esto que estamos haciendo tiene sentido porque puede ayudar a gente que está pasándolo mal con estas enfermedades, y a lo mejor el ver que personas que, bueno, que tienen sus enfermedades y hacen estos retos, pues ¿por qué no se van a animar ellos a hacer, no esto, cualquier cosa? Cada uno haga lo que considere oportuno y lo que se sienta capaz, pero que la enfermedad no te pare. Después de haber pasado todo lo que pasamos, con mucho sufrimiento, con muchas dudas, hubo momentos de casi que tiramos la toalla porque veíamos imposible llegar. Y llegar arriba fue increíble. Mira que el tiempo no acompañaba, pero es una de las sensaciones más bonitas que he tenido yo en muchos años. Te das cuenta que tienes dos opciones, o respirar o quedarte encerrado. Indudablemente hay que elegir respirar. ¿Que tienes mucho trabajo por delante? Pues sí, pero que ese trabajo lo puedes sacar adelante con mucho esfuerzo, con el apoyo de tu gente, de tu familia, y lo sacas hacia adelante. Y llegas pues al día de hoy que subes a la meta. ¡Que la enfermedad no te pare! Yo, después de tanto tiempo, no sé cuántas veces lo he visto, muchas, me sigo emocionando, lo digo sinceramente, porque me retrotrae la experiencia vivida, que ha sido espectacular. El grupo de amigos que hemos sacado esto adelante, bueno, quiero saludar a Ángela, que es de Plano Tetera, de la productora, que han hecho un trabajo magnífico, y bueno, y no hemos tenido que guiarlas en nada, es decir, ellas han sacado esto adelante de una manera muy profesional y con mucha calidad además de imagen. Y nada, por mi parte nada más, si hay algún comentario o alguna aclaración, pues aquí estoy para ello. Pequeño comentario. Bueno, creo que es un orgullo. Desde fuera no te oyen. Un breve comentario. Creo que es un orgullo personal, en tu caso y en la de tu compañero. Pablo Flum, ahora bien, ¿sí? No. Es que si no es la... Decía que creo que es un orgullo personal. Que te va a llevar tú siempre, ¿no? Y va a tener tú, tu compañero que hiciste todo esto. Y creo que, como bien decís, dar imagen y poder llegar a mucha gente que no se quede en su casa
encerráis y, bueno, como son temas tan estigmatizados, tan tabú y tan complicados, el poder haber conseguido este reto, como bien decía, es un orgullo y debes mantenerlo. Y agradecerte a ti, Antonio, en este caso, porque no solamente estás haciendo eso, sino estás ayudando a otra gente y a otras patologías que no tienen por qué ser de esta manera. Y simplemente eso, agradecerte. Una de las cosas que quería decir es que cuando lo veo, pienso que no se puede imaginar el largo que quieres poner el corte, porque la verdad es que se hace demasiado corto. Sinceramente, viendo el largo, se disfruta más y se deleita más todo el proceso, ¿no? Proceso que ha sido muy importante el esfuerzo, todo lo que habéis hecho. Vosotros haya sido espectacular el trabajo y también hay que agradecer el apoyo de Janssen en haberlo hecho posible, ¿no? En ese sentido, todo el apoyo y ayuda que os ha dado, ¿eh? que creo que es importante agradecer, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ha sido muy importante. Bueno, aquí se ve la subida a la Neto, que fueron 12 horas. Tuvimos 12 horas, 10 horas con crampones, con unas condiciones de tiempo muy malas, porque la nieve era primaveral por una parte, pero hacía mucha ventisca, el día fue malo. De hecho, la cumbre la vimos cuando llegamos, porque no se veía nada. Casi todo el camino fue así, pero claro, tuvimos 4 salidas previas, 4 días anteriores, con 4 salidas un poquito más cortas, y nos quedó para otro viaje, que ya lo haremos. Nos quedó el POSET, que era la siguiente cumbre que íbamos a hacer, eran 2 días. De hecho, fuimos el primer día, salimos y pasamos el refugio de Stoss, seguimos hacia arriba, llegamos a la nieve, pero las condiciones eran malas. Íbamos por la idea de dar un paseo, un paseo de 6 horas, que tampoco fue un paseo duro, pero no teníamos claro que no lo íbamos a hacer porque ya las condiciones de la nieve eran tan malas que también te arriesga una lesión y tampoco era necesario. Si no hubiéramos hecho el poseo, que era el objetivo inicial, hacer las 2 puntas. Pero bueno, estamos encantados y agradecidos de haber hecho esto. Y si ayuda, Vicente en el largo dice, si esto sirve para alguien, nos damos más que satisfechos. Es decir, aunque una persona ya le ayude y le anime, ya para nosotros el objetivo también. Y muchas gracias. Yo tengo que agradecer que yo estuve todos los días llamando a Antonio para saber cómo iba el proceso. Hablábamos, lo grabábamos, algún día saldrá, esperemos, y que es todo una idea complementaria, ¿no? El vídeo es lo bonito y tal, pero también es bonito oír las conversaciones que tuve con, creo que hablaron todas las personas que formaron esta expedición, con los cuales hicimos un conjunto de podcasts que están pendientes de salir, que esperemos que algún día puedan salir, pero que también es una experiencia bonita saber cómo iban, cómo estaban, cuál era lo que tenían pensado al día siguiente, cómo estar al lado, ¿no? Que es una de las cosas que hicimos para intentar apoyar desde lejos este reto tan maravilloso. Sí, bueno, por supuesto, pasa que está pendiente el tema de los podcasts, se grabaron, fueron muchos días, tanto previo como durante el reto y posterior, un día que fue una conversación, yo creo que en los podcasts hablamos todos los del equipo, varios días, y bueno, cuando salga, pues yo creo que es un elemento más de todo este reto. Y bueno, y agradecerte a ti, a la Escuela de Pacientes, porque este apoyo vino directamente de la Escuela de Pacientes, a ti, a María Ángeles Prieto, el hecho de que nos hayáis apoyado y que hayáis estado con nosotros día a día en el tema del reto, con lo cual también para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Gracias.